Muy buenos días con todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Vamos a tener hoy día nuestra reunión número 278 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Esto es muy valioso, siempre lo repito, ya me han escuchado, porque es la constancia desde que iniciamos nuestra primera gestión. Y es la reunión número 42 de lo que va del año. Hoy, para los servidores municipales de Miraflores, es un día feriado. Sin embargo, nosotros estamos trabajando acá porque consideramos que esta obligación que tenemos es una obligación primordial, sin duda. Entonces, haciendo esta introducción, le voy a pedir a nuestra secretaria general del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Subprefecto distrital de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de Miraflores, comandante PNP, Jorge Maguiño Porras. Jefe de la DIVIN Crisurún, en representación del comandante PNP, Hugo Alvis. El suboficial Jorge La Rosa. Jefe del Departamento de Turismo, comandante PNP, en su representación del señor Fran Chang, el mayor Walter Guerrero. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, en representación del comandante PNP, Saúl Luján, el mayor Jesús Castillo. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, en representación del comandante PNP, Ciro Rengifo Rivas, el mayor Javier Alemán. Comisario San Antonio, mayor PNP, Percy Aspajo Mederos. Comisario de Familia de Lima, en representación del capitán PNP, Mayra Espinosa Larcón, el suboficial PNP, Natalia Aguirre. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, en representación del teniente brigadier Javier Erken Bosmans, el teniente Jorge Arias. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctora Yané Bernal Loaiza. En representación de la Fiscalía Provincial Penal de Miraflores, el doctor Hugo Irrazábal. Jueza del Cuarto Juzgado de Paz Letrada, doctora Adela Juárez Guzmán. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Presente. Representante del Hospital Casimiro Ulloa. Directora del UGEL número 07, la señora Gloria María Saldaña. Hay quórum, señor alcalde. Muchas gracias. Con el quórum reglamentario damos por instalada esta sesión. Tenemos un cambio en lo que es en la dirección del Hospital Casimiro Ulloa. Entendería que ya se le ha notificado al nuevo director para que se incorpore, ¿verdad? Señor alcalde, todavía no está oficialmente nombrado el director del Hospital Casimiro Ulloa. Estamos esperando su nombramiento para invitarlo a participar al comité. Correcto. Entonces, mientras que no tengamos la definición o la designación de la persona que va a venir, no pongamos el sitio, porque ya el señor ex director se ha despedido, inclusive nos ha enviado una carta en esa línea. No sé si tenemos copia de la carta en este momento, o si se ha leído copia de la carta que le ha enviado. No me ha llegado. Voy a mandar a pedirla, si podemos pedirla a mi secretaria. Hay una copia del ex director de Casimiro Ulloa para poderla leer y dar cuenta de su salida. Tenemos un cambio también en la UGEL, y en la UGEL sí se le ha incorporado a la persona, ¿verdad? Sí, correcto. El día de ayer recibí un correo de Alonso Ortiz, que viene siempre en reemplazo de la doctora, indicando que a partir del próximo viernes van a cumplir religiosamente su presencia, van a estar acá en el comité, tanto correcto. La doctora es como él. Es importante eso, porque yo creo que el hecho de no ver el compromiso de algunas de las personas que tendrían que estar acá debilita lo que es la naturaleza del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Entonces hay que estar siempre pidiendo la presencia de todos los miembros.
Yo ayer he visto un correo enviado por su persona recordando que había esta reunión. Veo esas cosas continuamente, pero lo que necesitamos nosotros es reforzar el compromiso de las personas. No necesitaríamos enviar correos y que las personas sepan que tienen que venir los días viernes. Fíjense, en la línea de las cosas positivas de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, Miraflores tiene un liderazgo muy claro con relación al tema de seguridad ciudadana. Para mostrar dos cosas en particular, ayer o antes de ayer ha salido, no sé si antes de ayer, en realidad durante la semana, ha salido publicado, me pasan el artículo, es el miércoles, sale publicado que Miraflores 360 grados es finalista en lo que es el concurso de creatividad empresarial. O sea, no solamente hemos recibido un reconocimiento por nuestra práctica de seguridad ciudadana en el año 2013, 2014 y 2016 por parte de Ciudadanos al Día, sino que ya el solo hecho de ser finalistas en creatividad empresarial, que es un concurso de evaluación de buenas prácticas empresariales fundamentalmente, ya significa muchísimo de parte de la sociedad en cuanto al reconocimiento de lo que es esta muy buena práctica. Y creo que yo les había comentado también que vamos a estar en alguno de los días de la conferencia anual de ejecutivos en Paracas, lo que es CADE, trabajando en una mesa, justamente comentando la exposición del ministro Basombrío. Históricamente, esto es una buena nueva, porque no se suele invitar a un alcalde a participar en CADE así nomás. Es bastante, bastante poco usual. Entonces, esto es por el reconocimiento del trabajo que se está haciendo. Yo ahora voy a terminar esta reunión y voy a ir a una exposición también que hay en el Hotel Westin sobre el tema de seguridad ciudadana. Entonces, estamos continuamente estamos sobre el caballo para poder explicar lo que se está haciendo, para poder hacer las cosas todavía mejor desde la perspectiva del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y trabajar muy comprometidos. La mejor prueba es que todas las personas que estamos acá de la municipalidad podríamos haber tomado el feriado, pero estamos diciendo no, queremos estar en el trabajo que nos corresponde de seguridad ciudadana. Muy bien, dicho esto, voy a darle el uso de la palabra a nuestro secretario técnico para que nos dé el informe semanal ya acostumbrado. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por MiraTV, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Se continúa verificando y orientando en las tres áreas a los cambistas sobre los siguientes aspectos. Aspectos de seguridad, sobre el chaleco identificatorio, pertenezca al portador del mismo, operatividad y correcto uso del pulsador de emergencia. Asimismo, se continúa con la charla los días martes y jueves de cada semana por parte de la Primera y Segunda Fiscalía Provincial Penal de Miraflores en el auditorio del Estadio Bonilla, al personal de serenazgo de la Central Alerta Miraflores y al personal de movilidad urbana, relacionados a intervenciones de personal con el arresto ciudadano, flagrancia, hurto, robo y otros temas, con la finalidad que tengan presente su competencia. En cada reunión se distribuye un total de 50 efectivos aproximadamente pertenecientes a la gerencia. Asimismo, como todos los lunes a las 4 de la tarde, en el Consejo de la Municipalidad de Miraflores se lleva a cabo la reunión con el Ministerio Público y los comisarios del Distrito de Miraflores, San Antonio y el jefe de la DIVINCRI, a fin de mejorar las coordinaciones operativas de intervención, de proceso y de distribución de información, todo ello con el objetivo de acelerar las acciones administrativas ante cualquier intervención. Asimismo, todos los jueves a las 5 de la tarde llevamos a cabo en la sala de crisis de la Gerencia de Seguridad Ciudadana la reunión operativa con la participación de los comisarios de Miraflores, San Antonio, jefe de la DIVINCRI y Escuadrón de Emergencia, además de los jefes de área, su gerente de serenazgo y coordinador de operaciones de la Central Alerta Miraflores. Durante la reunión se realiza la evaluación semanal del accionar operativo, así como la planificación y programación de nuevas estrategias. Asimismo, quiero leer una carta recibida hace unos días que a la letra dice lo siguiente. Estimados señores, a través de esta carta queremos agradecer la atención que realizara el sereno Juan Flores Rejas el día 20 de octubre en su turno de 3 de la tarde en el Malecón Balta, entre Wong y el peruano británico. Mi esposo es diabético insulino dependiente y tuvo una baja de glucosa manejando su auto,
con el cual se cuadró inmediatamente para poder llamarme por teléfono. Sin embargo, la hipoglucemia fue tan severa que perdió el conocimiento y empezó a convulsionar. Las lunas del auto se pavonaron por el sudor y lo cerrado que estaban las ventanas, y además ese día salió el sol y la temperatura subió, por tanto no se podía ver quién estaba dentro. El auto con mi esposo inconsciente estaba de las 2:30 sin que nadie pueda ayudarlo. Fue el sereno Flores que, al ver el auto todo pavonado y una sombra adentro, sin dudarlo empezó a tratar de abrir la puerta de los lados sin éxito. Solo pudo abrir la puerta del piloto, donde encontró a mi esposo inconsciente y totalmente mojado. El sereno Flores llamó a la ambulancia de Miraflores y mi esposo pudo recibir la atención médica. Sin embargo, aún poniéndole glucosa a la vena, mi esposo no reaccionó. Y en ese momento, luego de muchísimas llamadas mías al asegurado de mi esposo, es el paramédico Emilio Escate quien contesta mi llamada y apresuradamente llevó a mi esposo a la emergencia de la clínica angloamericana por indicación mía. Mi esposo estuvo 2 días en la unidad de cuidados intensivos y 3 días más hospitalizado. Me indican los médicos que 1 hora más sin atención médica y mi esposo hubiera sufrido un infarto al corazón. Es un milagro que no tenga daño cerebral, pues estuvo 3 horas en estado inconsciente. Indican los médicos que el cerebro solo pudo estar 1 hora y media sin glucosa y sin tener daño cerebral. Gracias, mil gracias por su rápido proceder a ambos serenos, Juan Flores y el paramédico Emilio Escate. Sin otro particular, atentamente, Rita de Ruiz. Ese es todo lo que tengo que informar por el momento, doctor. Bien, un reconocimiento para los serenos que han actuado de esa manera, y hay que hacérselos saber, hacerles llegar las felicitaciones del caso. En la revista que todos ustedes han recibido, en las páginas 6 y 7 hay una crónica interesante acerca del trabajo de seguridad ciudadana que estamos realizando, y en la parte de abajo se puede ver muy claramente un cronograma de hechos resaltantes desde el año 2011 hasta el año 2016. Sería interesante que ustedes la puedan repasar, mirar, apreciar, y además no solamente apreciar, sino sentirse orgullosos de que ustedes son parte de todas estas cosas y de todo este cronograma y todos los éxitos que se pueden conseguir. Después hay otra cosa que quiero resaltar de la revista, que tiene que ver con algunos puntos de visita obligada en el distrito, páginas 16 y 17. Dice: 7 rutas turísticas imperdibles en Miraflores. Y esto sobre todo para la policía de turismo que nos acompaña y todos los efectivos policiales y el serenazgo que están continuamente en las calles. Estas 7 rutas son rutas muy visitadas, no porque se pongan acá, sino que son lugares que la gente suele ir a buscar, recorrer, disfrutar, pasear y querer. Entonces, es importante que nosotros estemos muy atentos siempre también, no solo a los espacios en general de Miraflores, sino en particular estos espacios que son espacios tan visitados por personas que son turistas y por ciudadanos miraflorinos que vienen continuamente al distrito. Le voy a pedir a nuestra secretaria general del Consejo que se sirva a leer la carta que ha sido enviada por el exdirector del nosocomio Casimiro Ulloa y que explica las razones de su retiro. Adelante, por favor. Oficio número 1658-2016. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad de Miraflores. Tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo muy atentamente y a la vez manifestarle que a través de la resolución jefatural número 697-2016-IGSS se ha dado por concluida mi designación como director general del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, encargando referidas funciones al doctor Luis Enrique Arévalo Hernández. Es propicia la oportunidad para expresar mi agradecimiento por permitir mi participación en las reuniones convocadas por el municipio que representa, tomando acciones y acuerdos en conjunto con el fin de lograr una mejor calidad de servicio a la comunidad. Asimismo, sírvase a partir de la fecha realizar las coordinaciones del caso con el actual director del hospital, quien de seguro continuará con la participación activa en las reuniones que convoque la Municipalidad de Miraflores. Reiterando mi agradecimiento por la oportunidad de trabajar en conjunto, expreso a usted los sentimientos de mi especial consideración y estima personal. Atentamente, el doctor Manuel Vilches Saldívar, director general de ese entonces del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa. Bien, muchas gracias. Entonces yo voy a poner en manos de nuestro secretario técnico esta carta
del doctor Vilches, y creo que aquí inclusive ya se está dando el nombre de la persona para poder hacer el contacto con él y que se incorpore al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Bien, muchas gracias. Vamos a alterar un poco el orden de la reunión, porque últimamente no los escucho a los jefes de área. Vamos a comenzar con la jefatura de área número 1. Muy rápidamente le pido al señor Peralta que se sirva a dar cuenta del trabajo del área pertinente. Por favor, adelante. Señor alcalde, buenos días. Señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen a través de Mira TV. El área 1 ha realizado las siguientes actividades del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2016. Servicios especiales. Se ha dado cumplimiento con los servicios dispuestos por la sugerencia de Serenajo, brindando seguridad en las iglesias, calles con afluencia de vecinos, público y turistas. Los puentes, a cargo de las 16 horas hasta las 22 horas, a cargo de la Brigada Canina. Continuamos con el servicio en las playas de la jurisdicción. Seguridad en los colegios, academias, institutos durante la entrada y salida de los alumnos. Esta semana hemos realizado 15 patrullajes en conjunto con el Serenajo y el Distrito de San Isidro. Continuamos con la seguridad alrededor del Óvalo Gutiérrez y el patrullaje integrado con personal de Serenajo y San Isidro en la parte central del Óvalo. Charlas de orientación y capacitación. Esta semana hemos visitado 40 locales comerciales a fin de verificar y orientar sobre el uso y ventajas de la alarma silenciosa POS. El viernes 28 de octubre a las 12 horas visitamos el Gran Hotel Bexi, ubicado en la avenida Santa Cruz 665, donde orientamos sobre medidas preventivas de seguridad a 11 personas que laboran en este local comercial. Asimismo, en el Parque Miranda, de 15 a 15:40, en el Parque Solari, de 16 a 16:30, en el Parque Mercedes Cabello, de 16:40 a 17:10 horas, y de 17:20 a 18 horas en el Parque Colinda Matos, se orientaron a personas sobre las medidas preventivas de seguridad. El domingo 30 de octubre se cumplió con el dispositivo de seguridad dispuesto para la sugerencia de Serenajo, brindando seguridad y tranquilidad a los asistentes a la Feria de Antigüedades de San Miguel Arcángel, llevado a cabo en la calle Alfonso Ugarte, cuadra 1, 2 y 3, desde las 10 horas hasta las 18 horas, la misma que se desarrolló con normalidad, sin novedad. A las 20 horas en el Parque María Reyes procedió al retiro de 10 personas denominados tamborilleros, se contó con el apoyo penal de fiscalización y control y un efectivo de la Comisaría de Miraflores, no se registraron novedades. El lunes 31 de octubre a las 9 de la mañana nos apersonamos al local comercial Sillas, ubicado en la avenida La Mar 835, donde orientamos sobre medidas preventivas de seguridad a 8 personas que laboran en este local comercial. A las 15 horas visitamos la institución educativa municipal Santa Cruz, ubicada en la calle Mario Melgar 247, donde llevamos la exhibición Al Sereno, Amigo de los Niños, haciendo significaciones sobre los valores y la labor que cumple el personal de Serenajo, y una demostración con personal de la Brigada Canina. Contamos con la presencia de 35 niños de 4 y 5 años y 10 profesoras. De 16 a 16:30 en el Parque Manuel Bonilla se orientaron a 8 personas sobre robo y extorsiones a través de llamadas telefónicas. Asimismo, en el Parque Libro, de 16:40 a 17:20. Y en el Parque Isaac Rabin, de 17:30 a 18 horas, se orientaron a 11 personas. El miércoles 2 de noviembre, a las 10 horas, nos apartamos al local comercial restaurante La Marquesa, ubicado en la avenida La Mar 825, donde orientamos sobre medidas preventivas de seguridad a 7 personas que laboran en dicho local comercial. De 15:30 a 16 horas en el Parque Villena Rey se orientaron a 17 personas, y 16:20 a 17 horas en el Parque Federico Blume se orientaron a 15 personas. El jueves 3 de noviembre a las 9:40 visitamos a la institución educativa Santander, ubicado en la avenida Arequipa 4145, donde se orientaron a 12 alumnos de cuarto año de secundaria sobre medidas preventivas de seguridad en sus domicilios o cuando transiten por la calle, así como las modalidades que emplean los delincuentes. A las 15 horas nos apersonamos al local comercial restaurante Norquis, ubicado en la avenida José Pardo 216, donde orientamos sobre medidas preventivas de seguridad a 9 personas que laboran en este local comercial. Asimismo, visitamos el Parque Correa Elías, 16 a 16:40, y en el Parque Naciones Unidas, 16:50 a 17:30 horas, orientando a personas sobre las modalidades de robo.
Continuamos con la orientación y seguridad a los cambistas que laboran en la vía pública, así como se verifica con que el chaleco identificatorio pertenezca al portador y la operatividad y el buen uso de los pulsadores de emergencia. Operativos. Hemos realizado operativos de comercio ambulatorio informal, labor de vehículos, recicladores, taxis dormitantes en la vía pública. Continuamos con el operativo Ropa Vejeros en coordinación con Personal de Fiscalización y Control de la Municipalidad. Esta semana en el operativo Recojo de Parantes con base de cementos que obstaculiza la vía pública se recogieron 53 parantes. Continuamos con los servicios en los alcantilados y malecones las 24 horas. Se continúa con la verificación de los cajeros automáticos y con los operativos de orden y control a fin de no permitir la presencia de libradores en la vía pública. Operativos en apoyo de personal policial. Esta semana hemos visitado 5 obras de construcción verificando antecedentes y requisitorias de 93 trabajadores, no se registraron novedades. Asimismo, durante el turno de noche, continuamos visitando y orientando a los vigilantes de las obras de construcción sobre medidas preventivas y seguridad que tienen que adoptar. En apoyo, en efectivo de la Comisaría de Miraflores, se realizaron operativos de motos lineales, intervinieron un total de 40 motos, no se registraron novedades. En el área 1, se han registrado 2 intervenciones resaltantes. El día jueves de noviembre, siendo las 00:20 horas, personal de Serenago retiene un sujeto sospechoso. Durante su patrullaje, personal de Serenago se percata de un sujeto en actitud sospechosa en la calle Cipión Llona, cuadra 1, quien portaba una bicicleta. Al preguntarle el motivo de su presencia por lugar y la procedencia de la bicicleta, el sujeto se puso nervioso y no supo explicar, por lo que solicitó la presencia de un efectivo policial que lo derivó a la Comisaría de Miraflores para el esclarecimiento de los hechos. El jueves 2 de noviembre, siendo las 3:15 horas, personal de Serenago retiene a 2 sujetos por intento de robo de un vehículo. La unidad es desplazada en la calle Independencia, cuadra 7, por la presencia de 2 sujetos que al parecer estaban manipulando un vehículo estacionado. Llegando al lugar, se percatan de 2 sujetos que procedieron a caminar raudos hacia la avenida Arequipa, por lo que de inmediato procedieron a seguirlos, logrando alcanzarlos en la avenida Arequipa con la calle Montero, reteniéndola hasta la llegada de los efectivos policiales. En su huida, los sujetos pretendieron deshacerse de una bolsa que contenía herramientas con las que pretendían abrir los vehículos. Ambos sujetos fueron puestos a disposición de la Comisaría de Miraflores. Continuamos con la instrucción semanal al personal del Área 1, recalcándoles que tienen que permanecer en constante alerta y no sean sorprendidos durante el desarrollo de su servicio. Al estricto cumplimiento de las ordenanzas municipales, y al buen trato al vecino y turistas que nos visitan. Eso es todo, doctor, con referencia al área número 1. Muy bien, muchas gracias, señor Peralta. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que se pudiese tener de parte de alguien de los miembros del comité respecto a lo expuesto por el señor Peralta? Esas cosas que tenían estos delincuentes, que se les frustró el asalto, que parecían unos verduguillos, son verduguillos, ¿no? Sí, son verduguillos, doctor. Yeah. ¿Y cuál es la para qué lo usan exactamente? Para abrir la puerta y más que nada abrir la puerta, ¿no? Y llevarse. Y son armas, también lo usan como armas punzocortantes, supongo. Así es. Tiene una doble finalidad. ¿Cuántos de estos tenían? Ahí se ven 3. Se capturaron 2 y uno se dio a la fuga. No, digo, ¿cuántos elementos de estos tenían, digamos, a los capturados? ¿Esos 3 nomás? 3, ha sido todos los 3. Ya. Yeah. Ok. Y por lo que veo, fueron puestos a disposición de la policía. De la comisaría. ¿Qué pasó con estos señores que han sido puestos a disposición de la comisaría? Señor alcalde, muy buenos días. Buen día. Integrante del comité, buenos días. El día de ayer, efectivamente, fueron puestos a disposición de la comisaría de Miraflores estos 2 sujetos por tentativa de hurto agravado. Se realizó la coordinación con el Ministerio Público. Lamentablemente no han podido ser pasados en calidad de detenidos a la Fiscalía, toda vez que la agraviada, que es una persona de nacionalidad francesa, no quiso apersonarse a la comisaría. Se agotaron todos los medios con la finalidad de obtener por lo menos un acta de entrevista. No quería saber nada del tema. Agotamos también con la fiscal, coordiné con la fiscal de turno la forma de poder pasar los detenidos, pero lamentablemente no se pudo, se tuvo que notificar a estas personas.
De repente tener en claro que si nosotros no contamos con un agraviado, definitivamente no vamos a poder hacer justicia, ¿no? O llegar a poner a buen recaudo a estos sujetos. Es lamentable esto, y esto no es la primera vez que sucede. Hay muchas personas que generalmente por hurto de bicicletas tenemos al intervenido en la comisaría y no contribuyen con la denuncia. Es importantísimo eso, y en esto el tema del Código Procesal Penal de 2004 es clarísimo. Si no hay agraviado, definitivamente no se puede privar de libertad de una persona. ¿La señora francesa, de nacionalidad francesa, vive en el distrito? Sí, efectivamente. Llegó personal de Serenazgo, la trataron de persuadir para que las acompañen. Negativo, envié a un efectivo de delitos, con la finalidad de que por lo menos le haga un acta de entrevista, ¿no? Que tampoco nos iba a servir de mucho, por cuanto la declaración tiene que ser en presencia del fiscal, definitivamente. El video no fue muy claro, lamentablemente la norma exige ciertos requisitos, usted como abogado lo sabe, doctor, y no definitivamente no se pudo contar con una buena investigación, sobre todo para poner estos sujetos a buen recaudo. Claro. Ahora, ¿esto qué es lo que genera? Genera que hayan delincuentes que estén, digamos, caminando por las calles y que queden impunes, ¿no? Voy a lanzar una pregunta y la voy a lanzar hacia la otra comisaría, a la de San Antonio, al mayor Persias Paz Junero. ¿Por qué cree que se da esto, mayor? ¿Por qué razón una ciudadana no quiere denunciar o no quiere intervenir o no quiere involucrarse, no obstante que ha habido una tentativa de robo respecto de uno de sus bienes? Bueno, señor alcalde, buenos días. Miembro del comité. Muy buen día. Buenos días. Bueno, en realidad también en San Antonio han sucedido estos hechos, ¿no? Cuando los agraviados no quieren poner de su parte para continuar con las investigaciones, con las diligencias, aduciendo de que ellos, uno, y principalmente pérdida de tiempo, porque definitivamente las diligencias pues abarcan cierto, ocupan bastante regular tiempo, y dos, temen que estas personas, al no pasar detenidas, al simplemente pasar citadas a nivel fiscalía, puedan tomar algún tipo de represalia contra estos agraviados. Entonces, por ello, más todavía cuando son las agraviadas femeninas, no quieren saber nada del tema, principalmente por ello, ¿no? Por el temor a que puedan a tener represalias posteriores. Muy bien, ¿alguna otra intervención de alguien de la mesa que considere que hay algún otro elemento más por el cual esto se produce? Fíjense, se frustra un intento de robo, pero también queda frustrada la cadena de investigación para después concluir con una sanción. Entonces, tenemos que reflexionar, porque se nos está de alguna manera truncando el trabajo que estamos realizando. Porque cuando un delincuente sabe que impune, ¿qué va a hacer? Va a volver a delinquir. Los delincuentes son astutos también y saben que en aquellos sitios donde hay sanciones lo piensan dos veces y van a buscar los lugares donde está más fácil la situación. Eso es parte de la naturaleza humana. Si uno tiene sed, por decir algo, y encuentra un vaso ahí a la mano, va a tomar el vaso con agua y se va a servir. No va a tomar el camino más largo y se va a acercar al punto más lejano donde está el vaso con agua para poderse saciar la sed. Va a ir a lo más fácil, a lo más sencillo. El delincuente también hace lo mismo. Entonces, tenemos que buscar cómo hacemos para romper ese concepto, que es un concepto que se ha resumido muy bien. La gente siente que hay pérdida de tiempo, hay temor, hay desconfianza en el sistema. Entonces tenemos que recomponer esto, porque se nos va a seguir generando un tema de frustración. Ponemos este ejemplo, un caso simple, de los varios que existen y que van a seguir existiendo, porque no vivimos en una isla, sin duda. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Hay que seguir reflexionando. ¿Cómo logramos que no se trunque nuestra cadena?
porque claro, hay una buena captura, hay un buen trabajo, hay buena disposición en la comisaría, se quiere pasar a la fiscalía y no se puede porque hay un tema de una persona que no quiere declarar. Y las personas muchas veces no quieren declarar porque sienten que al final del día no va a haber una sanción. Y al final del día, al no haber una sanción, pueden haber represalias. Entonces, ahí es donde tenemos que todavía incidir. No tengo yo una respuesta, soy sincero, pero dejo flotando la idea para que construyamos la respuesta. De eso se trata. El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, que es un ejemplo, tiene que construir respuestas. Ahí donde no existen, hay que construirlas. Muy bien, no sé si hay alguna otra intervención. Sí. La señora Justina Prado Roca pidió el uso de la palabra. Adelante, por favor. Buenos días, sí. Señor alcalde y todos los de Códice. Buenos días. Habría escuchado su declaración del señor, su informe. Voy a dar un pequeño alcance, ¿no? Los autores somos responsables, claro, de nuestros procesos que podemos llevar. Hay leyes, normas, sí, tenemos que cumplir. Pero también hay que derivar a las jurisdicciones. Por ejemplo, la Oficina Nacional de Gobierno Interior, en ese tipo de acción de personas para que no tomen represalias, se lleva un proceso donde inmediatamente se... o garantías personales contra quien venga, ¿no? O sea, que previa evaluación. Entonces, la persona, para que no tenga miedo, debe acudir a la instancia que es la subprefectura y de inmediato se hace una evaluación, ¿no? Entonces, viendo sus posibilidades, ¿no?, de ley, se le puede otorgar las garantías. Entonces, ya la persona ya no tiene temor a los posteriores que le puede suceder. Informe pequeño que le puedo dar, un alcance. Tal vez. Bien, muchas gracias. Eso va en la línea quizá de la generación de seguridad o de sensación de seguridad para las personas que no declaran. Y hay que analizar también cómo podemos involucrar el tema del otorgamiento de garantías para poder dar esa mayor seguridad y que las personas terminen declarando o pasando como agraviados para poder, no digamos, que hacer que no se trunque la cadena de investigación. Muy bien, muchas gracias por las intervenciones. Vamos a... entonces, pedir ya la intervención del área número 2. Muchas gracias, señor Peralta. Me dicen que está el señor León, el señor Eric León Pérez, por favor. Escuchamos la exposición entonces del área 2. Señor alcalde, buenos días. Señores miembros del CODICEI, vecinos miraflorinos que nos ven por MiraTV. En la semana se ha venido dando charlas a los vecinos con la modalidad de basta de engaños. Se impartió charlas a madres de familia, empleadas del hogar, para que estén prevenidas ante cualquier tipo de timación. Dicha orientación se realizó todos los días en el Parque Melitón Porras, el día miércoles 2 de noviembre en el Parque Raimondi a las 5 de la tarde, a un total de 27 personas. En los servicios diversos se continúa prestando servicios las 24 horas en el Puente Villena, Puente Mellizo y asimismo parte baja del puente, con la finalidad de brindar seguridad a las personas que transitan por el lugar. También se dan servicios en la bajada Balta, el Puente Nuevo y en el puente de la bajada a las playas, con la finalidad de prevenir robos y asaltos en dichos lugares. El personal Segway continúa prestando servicios en la zona de microcentro, parques y malecones. Los días domingos se presta servicio en la Iglesia Medalla Milagrosa y la Iglesia Virgen de Fátima y la Capilla La Reparación, que se encuentra en la calle Bellavista Cuadra 1. Se continúa prestando servicios en los parques 7 de Junio, Parque Kennedy, Parque Raimondi, Parque El Amor, Parque Champañá, Parque Letonia, Salazar, Domosola y Parque Armendáriz. El personal con discapacidad presta servicios en el microcentro, Parque Domosola y el Parque Salazar. Asimismo, se continúa con los dispositivos reforzando la calle Porta Cuadra 1 con el personal de serenazgo y fiscalización, con apoyo también de los inspectores de tránsito, con la finalidad de mantener el orden y la prevención de ilícitos. Se continúa con la verificación de cajeros automáticos con la finalidad de detectar instalaciones clandestinas en estos. Se continúa con el patrullaje integrado con el serenazgo de Barranco desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, recorriendo las calles de Barranco y Miraflores. Personal de serenazgo brinda servicio de lunes a viernes en la entrada
y salida de los colegios de nuestra jurisdicción. Asimismo, se continúa con el apoyo al... Asimismo, se realizó el apoyo al torneo profesional de tenis ATP Lima Challenger, Copa Claro 2016 en el Club Terrazas, contando con la presencia de 60 tenistas profesionales extranjeros mundialmente reconocidos, iniciando desde el día 24 hasta el día viernes 28, en un horario de 9 a 6 de la tarde. Todo transcurrió sin novedad alguna. Se continúa con la verificación del correcto funcionamiento de los sistemas de alarma silenciosa POS de Visa y Mastercard, así como la entrega de dícticos preventivos sobre consejos de seguridad a hoteles, bodegas, joyerías, salones, spa. En los operativos diarios se continúa realizando los operativos dispuestos por la Subgerencia de Seguridad Ciudadana. Se continúa con los operativos de lavadores de vehículos. En lo que va de la semana se ha retirado un total de 6 lavadores de vehículos en las calles Libertad, Sucre, Malecón Balta, calle Bellavista y Avenida Diagonal. Se continuó con el operativo de puentes y acantilados por el Parque El Faro, Parque Raimondi, Parque del Amor, Puente Villena, Parque Intihuatana, Parque Champañá y Parque Letonia. Asimismo, se continúa con la orientación y retiro de recicladores informales, habiendo retirado 4 recicladores informales por las avenidas 28 de Julio y Malecón 28 de Julio. También se continúa con el operativo de taxistas dormitando en la vía pública, habiendo retirado un total de 17 taxistas, los mismos que dormitaban por la avenida La Paz, cuadra 16, avenida Jorge Chávez 1 y 2, avenida Armendáriz, cuadra 3, en la calle José Gálvez. Asimismo, se continúa con el operativo de parantes con base de cemento, retirando un total de 15 parantes en las diferentes calles de la jurisdicción. Se continúa con el retiro y orientación a libadores en la vía pública en los parques Domodossola, Champañá, Raimondi, Parque del Amor, Parque Salazar. En los operativos con la Policía Nacional de Perú, el personal de Serenazgo, en coordinación con el comandante PNP Jorge Maguiño Porras, comisario de Miraflores, realizaron los siguientes operativos. Operativo de construcción civil, interviniendo 9 constructoras y a un total de 400 trabajadores. Todo transcurrió sin novedad. En el operativo de alcoholemia, personal de Serenazgo apoyó en el operativo desde las 12 hasta las 2 de la mañana, logrando intervenir a un total de 189 vehículos y siendo puestos a disposición 6 vehículos por infracciones al reglamento de tránsito. Esto se realizó el día sábado 29 en el malecón de la Reserva, cuadra 7. Se continúa con el operativo de orden y control, el mismo que se realiza diariamente con el personal de Serenazgo en un horario de 12 a 3 de la mañana, orientando el retiro de personas de mal vivir, libadores, personas sospechosas, recorriendo las calles por la avenida Larco, calle Bonilla, calle Porta, calle Las Pisas, Chel, Berlín, Paula Camino y Malecón de la Reserva. Las capacitaciones, se continúa con las capacitaciones sobre medidas preventivas de seguridad e identificación a los cambistas formales, verificando que los pulsadores de alerta estén operativos y los chalecos pertenezcan al portador, a los módulos de venta autorizados, a los conserjes de los edificios, a los vigilantes particulares ubicados en la calle Las Acacias, cuadra 2, y calle Santa Isabel, cuadra 2, a los vigilantes de las obras de construcción, a que estén atentos ante cualquier ilícito en horas de la madrugada. En la semana hemos tenido 2 acciones meritorias. El día martes primero, a las 17:21, personal de Serenazgo frustró el suicidio en el acantilado del Parque del Amor, siendo intervenida a la señorita Jomara Zarco, el cual se encontraba en estado depresivo y amenazaba con atentar contra su vida. En esta intervención apoyó la unidad paramédica de Miraflores, haciéndose presente el señor Eduardo, quien era su familiar, y dijo que la señorita que haga buen recaudo.
en intervenciones con captura hemos tenido el día domingo 30 a horas 20:20, el personal de Serenazgo con apoyo del personal PNP capturó a un sujeto identificado como José Franco Becerra Orellana, el cual minutos antes había hurtado prendas menores de un kiosco formal ubicado en la avenida Diagonal Cuadra 1. Esta persona fue puesta a disposición de la comisaría de Miraflores. El día 31 de octubre, a horas 7:40 de la mañana, personal de Serenazgo con apoyo de personal PNP capturó a un sujeto identificado como José Franco Orellana Becerra, el cual el día domingo 30 había sido reconocido, por tres personas hurtando una bicicleta en la calle Lima, cuadra 1. Posterior, se hizo presente la señora Susan Cárdenas Berrocal, propietaria de la bicicleta, la misma que fue notificada por personal de Serenazgo para que se persone a la comisaría de Miraflores y haga el reconocimiento de la misma. También se continúa con las charlas al personal, la misma que se viene realizando todos los días jueves en un horario de 2:00 a 2:30 de la tarde al turno saliente y de 3:00 a 3:30 al turno entrante. En la misma que se le hace conocer las incidencias delictivas de la semana, haciéndole las recomendaciones generales, el decálogo de valores y la puntualidad, las faltas cometidas por el personal, la disciplina, orden, limpieza, de manera de comportarse con el público y los vecinos. Asimismo, se le hace mención de algunas felicitaciones por las buenas acciones que hayan tenido durante la semana. También hago mención que se continúa realizando las coordinaciones con el personal de trata de personas, los mismos que vienen realizando un trabajo en contra de la mendicidad. Y también le hago mención de que en la semana tuvimos el cumplimiento del dispositivo de Halloween, el mismo que se llevó sin ninguna novedad. Eso es todo lo que tengo para informar sobre la semana. Bien, gracias, señor León. Una recomendación para todos los jefes de área. La idea de este informe es hacer un informe que sea ameno, rápido, didáctico, lo más conciso posible, porque si se viene a leer un informe, mejor lo repartimos y cada uno lo lee, ¿no? Esa es la sensación que me ha quedado de la información. Tenemos que ser un poco más creativos y no caer en una suerte de rutina, porque ¿qué pasa? Si caemos en una rutina, que sabemos que todos los jefes de área tienen que informar en estos viernes, preparan algo y vienen y como se dice criollamente, pasan piola. No se trata de eso, se trata de poder aportar. Yo quiero que aquí hayan aportes reales. En ese sentido, hay que mejorar los informes. Tengo una preocupación con relación a los elementos de mal vivir de los acantilados. Cada cierto tiempo aparecen personas en los acantilados, hay gente que está dando vueltas, que duerme muchas veces. Últimamente hemos tenido bastante trabajo en ese sentido. Entonces, quiero que se refuerce eso. Ahora, eso me lleva a repensar lo que se está haciendo con relación a estas personas que vienen los días domingo y que prenden fuego. ¿Cómo va eso? ¿Cómo está esa situación? ¿Ha habido aumento? ¿Ha bajado? ¿Siguen estando estas personas? Sí, ha pedido el uso de la palabra el señor secretario técnico. Sí, señor alcalde, corresponde al área 1 esa responsabilidad. Todos los domingos estamos haciendo un dispositivo especial con la Policía Nacional. Va un promedio de 10 a 15 personas, no más. No se le permite prender fogata. Y a las 8 de la noche dejan de tocar sus instrumentos y están unas 15, 20 minutos conversando y posteriormente se retiran. Está controlado en la situación el tema y creo que este dispositivo se viene aplicando permanentemente todos los domingos. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, señor León. Entonces, vamos a darle el uso de la palabra al señor Pinzás. Juan Pinzás, que ya va a tomar el uso de la palabra. Adelante, por favor. Señor alcalde, muy buenos días, integrantes del COISEC, vecinos que nos siguen por Mira TV. En el área 3 continuamos el trabajo encomendado y previa planificación con el comisario de la Comisaría de San Antonio
se efectuó el patrullaje integrado con la Policía Nacional, justamente en los lugares de mayor expectativa que mediante las estadísticas integradas que recibimos ponemos en práctica. Asimismo, con los distritos vecinos de Surco y Surquillo, se está patrullando las zonas limítrofes. La semana pasada me hicieron la pregunta justamente en qué zonas teníamos mayor incidencia de casos y mi respuesta fue esa, de que eran las zonas limítrofes y que justamente estábamos preparados para poder recibir las visitas de los distritos aledaños. Respecto a los cambistas, diariamente en el horario de atención de las agencias bancarias se vienen realizando verificaciones del buen uso de los chalecos, así como el código QR mediante la tablet que hemos recibido de la gerencia para verificar la identidad de los cambistas, haciéndoles las recomendaciones del caso para que sus actividades sean lo mejor posible y en coordinación con la Central Alerta Miraflores, previa comunicación con ellos, estamos probando la operatividad de los pulsadores de emergencia. Aquí hay una situación muy clara de la empresa que tiene a su cargo estos pulsadores, porque coincidentemente cada que hacemos los ensayos, al término recibo llamadas a mi celular de ellos para preguntarme cómo he podido percibir el resultado de los... Y se establece una conversación de coordinación muy, muy efectiva. O sea, lo que demuestra que estamos en constante coordinación mediante la central con esta empresa para verificar, lógicamente, de que el sistema esté funcionando correctamente. Respecto al operativo Basta de Engaños, la periódica variación que se produce con las trabajadoras del hogar convierte en prioritaria necesidad que la orientación a los propietarios de los inmuebles y a sus empleadas sea constante para evitar de que éstas sean engañadas con llamadas telefónicas por esas personas que están acostumbradas a pedir objetos de valor o joyas. Y esto va de la mano con el encarte que se ha colocado en la revista que nos acaban de entregar, que justamente fue una indicación suya, señor alcalde. Respecto a los operativos moto lineal y construcción civil, continúa el apoyo a la Policía Nacional, tanto en el control vehicular para la verificación de la documentación, así como la identificación de sus conductores, y en construcción civil en los turnos de la mañana y de la noche, en la mañana para verificar las identidades de los obreros y en la noche para verificar de que se esté cumpliendo con la vigilancia en el interior de las obras y evitar así sorpresas de los amigos de los ajenos. La instrucción de personal es diaria, en los horarios de formación, recalcándoles en todo momento la proactividad con la que deben actuar los serenos en beneficio del ciudadano. Finalmente, se han realizado coordinaciones con la parroquia Santa Rita de Casia para poder dictarle charlas de seguridad a los grupos de oración, a los integrantes de los cursos de novios y a los integrantes de los grupos de orientación vocacional. Aprovechando esta visita, el párroco, el señor Ismael Ojeda Lozano, quiso enviar un saludo a los integrantes del comité, que voy a pasarlo en estos momentos. El audio, por favor. Buenos días. Gusto como párroco de Santa Rita de Casia, aquí de Miraflores, saludar a los integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, liderados por el señor alcalde Jorge Muñoz. Hemos tenido el gusto de comunicarnos con el señor alcalde, incluso él participó en la fiesta de nuestra patrona Santa Rita de Casia, y quiero decirles que se nota su labor en esta ciudadanía de la parroquia de Santa Rita, que agradecemos ese servicio. Y bueno, que sí, se pueden mejorar las cosas y que cuenten siempre con nuestro apoyo, nuestra oración a Santa Rita de Casia, abogada de imposibles, por si acaso. O sea que muchas gracias, que ustedes sigan viviendo siempre esa vocación de servicio y el Señor les premiará. Que la bendición del Señor venga pues sobre ustedes, su trabajo, sus familias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, mucho gusto. Eso es todo, señor. Muy bien, muchas gracias. Entonces cerramos con la bendición. Una interesante aproximación, porque eso denota que hay una cercanía con la parroquia y que se está haciendo una labor como la que estamos buscando siempre, tanto de la Policía Nacional como el Serenazgo,
y todos los servicios de la municipalidad cerca de la gente, ¿no? Y sí, me había olvidado de resaltar el tema, hay un encarte muy importante que está muy bien hecho en la revista, con algunas instrucciones muy claras, fáciles de leer, para que las personas en la casa sepan lo que hay que hacer ante una llamada extorsiva o algo que parece que es una realidad, ¿no? Porque muchas veces llaman y dicen, dice la señora que saque toda la platería. Asiento nomás, señor Pinza, gracias. Dice la señora que saque la platería, que la ponga en una maleta, que ahorita la van a pasar a recoger porque la van a limpiar. Claro, la van a limpiar de la casa, pero no la van a limpiar como platería. O dice el señor que saque la computadora que está en el escritorio, pero no hay escritorio. No importa, busca la computadora y sácala. Entonces, muchas veces las empleadas y los propios integrantes del hogar caen en este tema extorsivo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ello. Vamos rápidamente, porque el tiempo nos está ganando, al informe de la comisaría de Miraflores, a cargo del señor comandante Jorge Maguiño. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, durante esta última semana hemos realizado 2 operativos policiales. Hemos tenido 4 detenidos por flagrancia, 3 de ellos tenderos, uno por hurto de bicicleta. Asimismo, se ha logrado la captura de 2 personas requisitoriadas, ¿no? Uno por omisión a la asistencia familiar y otro por estafa. Durante el fin de semana, en los operativos de alcoholemia se han intervenido 8 personas conduciendo su vehículo en aparente estado de ebriedad. No, quería, cambiando de tema, señor alcalde, hacerle la cordial invitación. El día de hoy tenemos en el Parque Kennedy, de 11 a 1 de la tarde, una jornada de sensibilización y concientización dirigida al tema de seguridad ciudadana, ¿no? Esperamos contar con su presencia, aunque sea unos cuantos minutos de su valioso tiempo, y retomar la invitación de todos los integrantes del comité, ojalá nos puedan acompañar. Es una jornada de sensibilización que lo realiza ambas comisarías de Miraflores, San Antonio y Miraflores, las juntas vecinales representadas por nuestra representante. Y esperemos pues pasar una mañana al menos algo amena, ¿no? Y unidos con el vecino miraflorino. Bien, muchas gracias. Muy buena iniciativa esa de estar cercanos a los vecinos y estas jornadas de sensibilización. Son realmente valiosas. Lamentablemente yo no voy a poder estar, por lo que les comentaba, que estoy invitado a una exposición justamente sobre el tema de seguridad ciudadana y justamente comienza a las 11 de la mañana. Entonces voy a estar ocupado. Me encantaría poder estar con ustedes, pero no tengo el don de la ubicuidad. Entonces el señor Vega de repente puede representarnos, dado que hay un pedido suyo, en la medida en que también tenga la disponibilidad del caso. Muy bien, una pregunta que quiero hacer. El día de ayer aparecieron en las noticias el descubrimiento de un cadáver en la bajada de Armendáriz. ¿Qué nos puede informar en relación a esto? Efectivamente, en horas de la mañana, a solicitud de un transeúnte, se percata la presencia de una persona de sexo masculino, aproximadamente 35 años, a unos escasos 5 metros de la... iniciando la bajada Armendáriz, en lo que es el pastizal. Estaba de cúbito lateral, en posición fetal, completamente desnudo, con signos de haber sido agredido, sobre todo en la cabeza, tenía algunas manchas de sangre. Y a unos metros también se notaba la presencia de prendas, ¿no?, de esta persona y de otra persona también, y una piedra con manchas de sangre. Preliminarmente se aisló la escena del crimen, se llamó al personal de la DIVINCRI de homicidios y también la presencia del médico legista y el fiscal de turno, ¿no? Bueno, lo que estableció que preliminarmente el médico legista indicó que había sido muerte por una herida en el cráneo, producto de un golpe con un objeto contundente, ¿no? Al parecer ha habido una pelea, se presume que es un indigente, ¿no?, por las características. No se han encontrado bebidas alcohólicas alrededor, o botellas al menos, pero tiene todas las características de ser una persona indigente y que al parecer ha estado acompañado de otra persona y este otro lo habría, ¿no?, habría ocasionado esta lesión, ¿no? Las investigaciones están a cargo de homicidios, eso es lo que ha dispuesto la fiscal, que lo vea la oficina principal, la IRINCRI, ¿no? De homicidios, ¿no?
y bueno, hemos estado ahí en inmediato con el apoyo de Serenazgo, Divincri, comisaría y la eficiente asistencia del fiscal de turno. Bien, muchas gracias. Dos comentarios. El primero, y que tiene un pedido a la fiscalía, la acción creo que demoró un poco más de lo que a mí me hubiese gustado que hubiese demorado para levantar ese cadáver. No es tan difícil, si nosotros tenemos un par de fiscalías aquí en el distrito, no es tan difícil actuar, son 10 kilómetros cuadrados, lo que tiene, un poquito menos de 10 kilómetros cuadrados lo que tiene Miraflores. Entonces, en ese orden de ideas, la mayor celeridad siempre es requerida, ¿no? Esto es un tema donde tiene que haber la mayor celeridad para levantar estos cadáveres de la calle, porque en definitiva, si bien es cierto que no hay que festinar ningún trámite para que no se vaya a afectar la investigación, no es menos cierto que los trámites pueden hacerse mucho más rápido todavía. Entonces, ahí hay un tema que sí quisiera yo trasladar. Y la segunda cuestión es la reflexión que sacamos de todo esto. Hace un momento, cuando los jefes de área estaban exponiendo, yo decía que había visto que hay personas de mal vivir o indigentes que llegan a los acantilados. Estas personas se pasean por todos los acantilados de la costa, de nuestra Costa Verde, pero como la Costa Verde no es verde, sino debería llamarse Costa Marrón, comienzan a buscar los espacios donde hay vegetación. Y el espacio que más vegetación tiene en toda la costa es Miraflores. Entonces, son lugares que utilizan como covachas, como guaridas, como lugar de pernocte. Entonces, quiero reenforzar la idea, el pedido a los jefes de área, estar continuamente, conjuntamente con la policía, porque este es un tema también de naturaleza policial, estar repasando por ahí. La semana pasada se informaba acá en este mismo comité de una persona que se había o resbalado o tirado o caído hacia el final del Parque Grau. Y felizmente fue una persona que no tuvo mayores daños porque salió por sus propios medios, inclusive después de que la vieron en el hospital Casimiro Ulloa. Pero la sensación que me queda es que esta persona, más allá de haberse tirado, podría haber estado consumiendo drogas o consumiendo alcohol, y eso podría, no tengo la información, me gustaría después poderla tener, podría haber generado esta caída en el acantilado. Entonces, tenemos que hacer una labor preventiva en la zona del acantilado. Estamos con el tiempo ya vencido, pero quisiéramos escuchar de todas maneras al mayor Persia Espajo, lo que es el informe de la comisaría de San Antonio. Adelante, mayor, por favor. Gracias, señor alcalde. Nuevamente, buenos días. Para informar que en la semana del 28 de octubre al 3 de noviembre, la comisaría de San Antonio desarrolló diferentes operaciones policiales, siempre resguardando la seguridad ciudadana de la comunidad, realizando 10 operativos en los cuales han resultado detenidos por flagrancia y puestos a disposición de la segunda fiscalía 3 personas por hurto simple, 1 y 2 por hurto agravado en la modalidad de tenderos en los centros comerciales que ya tenemos dentro de la jurisdicción. Asimismo, se han continuado en coordinación con la jefatura del área 3 los operativos en obras civiles, motos lineales, identificando pues a los trabajadores de estas, no obteniendo novedades algunas, siendo de necesaria importancia la continuidad de estos operativos, a fin de evitar pues acciones de reglaje por parte de estas personas, ¿no? Además, se continúa realizando las visitas a las personas que tienen medidas de protección personal, en base a la ley contra la violencia familiar 3364. Eso es todo, señor alcalde. Bien, ¿alguna pregunta al mayor? ¿Algún cuestionamiento? Quiero terminar la reunión recordándole al señor Llerena que tenemos nosotros una misión de tener nuestros contenedores de
que están en los parques, estos contenedores subterráneos, tenemos que tenerlos siempre con todos los elementos. Últimamente se ha advertido otra vez del silencio sísmico y que puede ser un problema serio, un problema que nos pueda terminar golpeando. Eso tiene que estar funcionando como un reloj suizo, ¿no? No puede haber ninguna falla. Sería importante, señor Llerena, que podamos hacer un trabajo con los responsables de la tenencia de las llaves, para que ellos hagan una suerte de simulacro de llegada, en cuánto tiempo pueden estar ahí, y que no nos vaya a fallar absolutamente nada con relación a eso ante la eventualidad de una ocurrencia de un sismo de gran magnitud, ¿no? Y esto me lleva a pensar en lo que ha sucedido anoche en Cantagallo, que había un incendio que ha afectado a 200 familias. Nuestra solidaridad con esta familia, sin duda. Hubo intervención muy rápida de los bomberos. Estamos comprometidos con los bomberos. Ayer mandamos también, apenas ocurrió el incendio en la madrugada, mandamos también unas cisternas, han estado presentes, y la instrucción que hay es que incendio que hay en Lima, van las cisternas de Miraflores de todas maneras, por un tema de solidaridad. Siempre tenemos que estar buscando cómo apoyamos, cómo ayudamos, porque más allá de las fronteras, son ciudadanos limeños que hay que apoyar y que hay que cuidar, y hay que colaborar con la muy buena labor de los bomberos. Quiero también manifestar que en los próximos días vamos a tener una reunión con la compañía de bomberos número 28, donde en un acto también de cercanía vamos a ayudarlos a reemplazar los colchones que tienen en sus cuadras, que son colchones que ya están antiguos, que no tienen la comodidad del caso. Estamos haciendo un esfuerzo grande para poder apoyar a los bomberos también en ese aspecto. Creo que es algo elemental, algo con lo que se puede dar un poco más de calidad a personas que ofrecen el servicio y ofrecen muchas veces hasta sus vidas para protegernos a nosotros los ciudadanos en general. En ese sentido tenemos que ser, repito, personas que nos encontremos y que tengamos esa actitud solidaria y de preocupación por el otro. Muy bien, vamos a dejar aquí entonces la reunión de esta semana. Voy a hacer una pregunta rápidamente. ¿Quién se acuerda qué número de reunión es sin mirar sus papeles? ¿Cómo? ¿Cómo? No. Del año 42. ¿Y? 200. Muy bien. No, 278. Está jalado usted, señores. 279. 279 es la reunión del día de hoy. ¿Ya ven? Por eso, hay que hacerlos recordar. La reunión número 42 del año y 279 desde el año 2011. Muchas gracias y nos vemos el día viernes, siempre Dios mediante.